La banda se formó, pues ya tiene más de 100 años, ¿no? En 1990, un 14 de febrero, me dieron la, lo que es la, la... El cargo. Sí, el cargo y una... Una constancia de lo que es propio, pues, como director de la banda. Cecilia, del maestro Agustín Martínez Clímaco. We'll be right back.
Gracias a todos los paisanos. Bienvenidos a este gran evento tan importante. Primer festival de son tradicional en el Centro Nacional de las Artes, el Fandango acá. Saludamos a todos los grandes amigos organizadores. Gracias por los aplausos. Muchísimas gracias. Fíjese, pues a pesar de que están de acá y fíjese, pues todos bailan, todos participan. Bueno, por eso le da a uno gusto tocar, participar, tocar, porque bailan. Con este primer festival del son, y como dicen en el rancho, ya con la masa molida, a puro tortear nos vamos. Nosotros andamos en el Fandango desde siempre, porque ya la herencia es guapanguera. O sea, mi papá tocaba guitarra, jarana, cantaba. Pues que siga vivo esto, que se siga el guapango por siempre. Que no nos esté opacando la música extranjera, la música actual, nos entristece que la juventud, pues no le entusiasme lo nuestro. Siempre en todo.
muchos amigos, muchos compañeros dicen que estamos rescatando el huapango y eso es una mentira. El son huasteco nunca se ha perdido. El son huasteco siempre ha permanecido ahí. Se trata nada más de darle la importancia que requiere el son huasteco. Y para nosotros es muy importante. Yo he recalcado que el público del Distrito Federal es un público muy conocedor, muy exigente y por lo mismo es uno de los públicos que más disfrutan del son huasteco. Bien, en la Huasteca nosotros improvisamos versos como quintillas, como sextillas, que se dan en un son muy especial. Puede ser la leva, el perdiguero, no en los huapangos ya establecidos con letra establecida. Eso hacemos. Rica.
bonito, como ustedes lo verán. Como ustedes lo verán, les hago un verso bonito, les hago un verso bonito, como ustedes lo verán. Me van a dispensar. Rodolfo es un huastequito, pues así lo dice el refrán, hijo de tigre pintito. Para los capoteños. Muchas gracias. Y va para ustedes, cómo no. Y dice así. Ojalá y esta tradición no se acabe nunca, a que nos acabemos nosotros, pero la tradición que siga y que prosiga y que no dejen de hacer, seguir haciendo este evento. ¡Ah!
que vienen representando a Oaxaca y en particular Sinacayuapa con su carnaval. Si ya se cansó con las manos, muévase con los pies. Jesús, Jesús, Jesús de Veracruz, ya llegó, ahí está, esa es la primera, aplauso para ella. Como dicen en la montaña de mi tierra, quituti, quituti. Oaxaca es un estado muy rico, todos lo sabemos, en cultura y en arte. Desgraciadamente no logramos tener los espacios adecuados a veces para nosotros difundir nuestra cultura. Y pues de alguna manera eso es lo que nos da gusto acá, ¿no? De que se está promoviendo y que poco a poco va también saliendo esta tradición tan importante que tenemos en nuestro pueblo, como lo es el carnaval, y obviamente basado en lo que es la chilena. Bonito se mueve. ¿Listos? Así es que échenle ganas. Échenle ganas, paisano. Y les cambiamos de chilena, pero no de ritmo. ¿Cómo se mueven mis paisanos? Listos, cuando las trompetas mágicas de Manito Mané y de Jorge inicien, todos los que estamos observando, vamos a mandar un aplauso. ¿Listos? Yo les digo, ¡aplauso del público! Que se mueva el bigotón.
Pedrito. ¡Muévete! ¡Muévete! A ver, paisano, ¡sale ganas! ¡Sale ganas! Vamos a seguir regalando. ¿Quién es el autor de Naila? Hermosísima canción, no se vale soplar. A ver, la compañera. Venga, compañera, a ver, véngase para acá, pero córrele. Usted córrele, ya la vimos bailando hace rato eso. La belleza de la mujer mexicana, el aplauso, por favor, para ella. Simpática, bella, hermosa. ¿Cuál es tu nombre, linda? Cristina Cruz. ¿De dónde vienes tú, Cristina? De aquí, del distrito. Pero sí tienes la estampa de la mujer. Es del Istmo. Ah, con razón. Por supuesto. ¿Quién es el autor de Naila? Chuy Rasgado. 17 años, su a los, primera novia. Híjole, a los 17 años la primera novia de Chuy Rasgado. Tonta, ¿por qué me abandonas? Le dice, ¿verdad? Pero ya se fue a embriagar con otro, la condenada Naila. ¿Y tú has hecho lo mismo? Sí. Claro. Y sigue siendo Naila para mí, por supuesto. Un aplauso para la ganadora. Ah, y dice don Ernesto que la compuso a los 15 años, no a los 17. Ah, oye, pero nos dicen que cantas muy bien y yo quisiera que nos cantaras un pedacito de Naila. ¿Venga? ¿Sí o no? Venga, el aplauso para ella. Ah, bueno, a la limón. Bueno, pues vénganse a estos micrófonos, por favor, y les vamos a dar un fuerte aplauso para que los dos nos interpreten esta canción. La banda está descansando, compañeros, déjenlos descansar un ratito, por favor. ¿Eh? Además, ya cantaron una versión de Naila, la que viene en el disco, ya la interpretaron, que es instrumental. Venga, por favor. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Yo vengo del Jato, municipio de Santiago Tuxtla, y el Jato es un lugarcito muy cerquita de Tres Zapotes, que está a 8 kilómetros de Tres Zapotes. Entonces comenzó lo del son y yo, como más morrito, estaba con mi papá, Tacho y Toño, los tres. Y pues mi papá tocaba con dos medios hermanos el son jarocho. Era el grupo que tenía mi papá. Me fascinó desde chiquito me gustó el son. Y ahí me fui creciendo más, me fue como llenando que el son era para mí, ¿no? Son del Jato lo compone mi hijo José Luis, Utrera, mi hija Reina del Carmen Utrera, mi hijo Jesús Camerino Utrera y mi esposa Silvia del Carmen. Mi hermano Toño, Antonio Utrera, que seamos los puros Utrera.
para mí esto fue una maravilla. Para mí fue una maravilla. Todos los que están, compañeros, para mí fue una maravilla. Pues yo vine con los Utrera, hemos tocado aquí, en este mismo lugar, en este foro. Y muy chingón, pero hasta ahorita respondió la gente, una maravilla. Yo, para mí es una alegría y espero que le haya gustado también a la gente. Quiero verte sentada con tu papito, con tu mamá. Cosa bonita, échale chingado, que me raje.
compa, de nuestra tierra en la Sierra Gorda es un combate siempre de noche. Esto es una excepción. Empieza el combate cuando se ve el sol y termina cuando vuelve. Y tiene dos partes. La primera hasta la medianoche, donde los poetas trovan versos de fundamento. Y toda la madrugada hasta el amanecer, lo que le llamamos la bravata. Y aquí tenemos a dos de los grandes expertos en la poesía y particularmente en la bravata. Ya Maru les dirá quién es la leyenda que está enfrente y otra de las leyendas jóvenes de la tradición. También los compañeros de Fandanguearte, Alex en particular, me han pedido se haga explícito que este esfuerzo conjunto con ellos de los Leones de la Sierra de Jichú lo hicimos con mucho corazón, porque creemos que el dinero público, el dinero de las instituciones, es aquí en donde debe de gastarse, es para que lleguen estos hombres a estos lugares. Don Pedro Sauceda, así brevemente, nació en 1935 en la comunidad del Zapote, municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Es uno de los últimos trovadores aún activos, perteneciente a la generación de los más grandiosos poetas, cuya obra fue decisiva para que en la Sierra Gorda el huapango arribeño y la poesía decimal campesina se mantengan vigentes hasta la actualidad. Con un tono alternativo impresionante, me permito saludar sin distinción. Es humilde agilidad y mi vocación, por mi mira tan sencilla y repugnante. Me disculpan de momento en el instante que mis fuerzas ya me empiezan a fallar. Es inútil mis torpezas abogar, ya que nunca pude hacerlo con decencia. ¿Qué remedio con mi poca inteligencia? Este público pretende saludar. Un saludo muy atento a los señores, que pudiera yo en mis cantos primero, lo comprueban mis cantares de obediencia. Solo exhibe mi talento, diligencia. Soy un torpe, yo lo entiendo y considero. La actitud que de momento yo venero, me hace falta vocación para expresar. Cualquiera me la puede titular, aunque juzguen mis enlaces desiguales, de momento y con mis notas musicales. Este público pretende saludar. Un saludo muy atento a los señores. Desde que estaba niño me gustó mucho la música. Entonces se oía mucho los poetas, que tanto que la música pues, tiene mucho que ver. Nosotros no tuvimos escuela de música ni conocimiento y todavía ni tenemos. Y lo que regía más antes siempre era mucho el huapango, la poesía y los versos. Yo me gustó mucho eso del verso porque oí a los cantadores allá en aquellos tiempos, ahora por los 40, y ya pues a una boda ya hablaban que era un encuentro porque iban a cantar temas, pues, si era de boda, de los novios de Adán y Eva, y ya se agarraban otros temas de varios, de cuando hacían las fiestas de los ejidos, de la ley agraria, de la revolución, de historia patria, de los héroes. La disculpa por mi poca agilidad, interrogo si soy digno de tenerla.
Con mis frases de amistad quiero ofrecerla sin protesta, con afecto a la bondad. Mi prosopa y fabulosa indignidad que ante ustedes representa mi pensar. Mi decoro yo lo voy a postergar por hallarme retirado de la meta, sin pasión, sin alegría de ser pueblo. He venido como trovador. Buenas tardes a todas las gentes. En su fiesta aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. He venido como trovador. Buenas tardes a todas las gentes. En su fiesta aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. Mancilla, nacido en 1967, en la comunidad de Palo Alto, municipio de San Ciro, en San Luis Potosí. Es un trovador joven que luego de 19 años desempeñando su oficio, tiene un destacado lugar en el gusto de los habitantes de la Sierra Gorda y de la zona media potosina, que asumen el huapango arribeño como parte fundamental a su cultura. Aquí estamos presentes los cuatro, iniciando con esta planilla. Para todos, soy Celso Mancilla, mi saludo daré de inmediato. Luego, empezando el contrato, me presento como un servidor. Le doy gracias a mi Dios Creador, con su ayuda aquí estoy a presente. Buenas tardes a toda esta gente, he venido como trovador. Buenas tardes a todas las gentes, en su fiesta aquí estamos presentes, iniciando con esta labor.
como soy un pregonero, no presumo de grandes conquistas. Les presento a mis dos violinistas y también a mi fiel vihuelero. Aquí estamos por este sendero, comenzando con esta labor. No me espanto ni siento temor cuando un poeta me agrede y me insulta. Y aquí estamos a ver qué resulta. He venido como trovador. Buenas tardes a todas las gentes. En su fiesta aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. Gracias por su preferencia, aquí estoy como todos lo ven, y que todos la pasen muy bien, solo quiero me tengan paciencia, saludar de momento es urgencia, comenzando con esta labor. Donde quiera defiendo mi honor, en los planes también en la sierra, para hacerle a don Pedro la guerra, he venido como trovador. Buenas tardes a todas las gentes, en su fiesta aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. Ya estamos sobre el tablado, iniciando las labores. Buenas tardes, bailadores, reciban un saludado. Buenas tardes, la reunión acabando de llegar. Buenas tardes, Eleazar, gracias por la invitación. Recibe mi trovación. En el momento indicado, recibe un verso enlazado. Como todos pueden ver, cumpliendo con un deber, ya estamos sobre el tablado. ¡Cuánta alegría y qué esplendor! Aunque sean muy pocas horas, buenas tardes, bailadoras, les canta este trovador, comenzando mi labor. Me disculpan los errores, sí señoras, sí señores, mis saludos son sinceros. Aquí están sus guapangueros comenzando estas labores. Thank you.
Hoy en Fandango acá nos sentimos muy contentos, sobre todo por poder compartir, convivir con mucha gente que se acerca a nuestro género, a nuestra música, y sobre todo de conocer a otras regiones como son Zona Caliente, Oaxaca y los demás compañeros que estuvieron aquí. Letreros en la calle, unos señores anuncios así grandotes, y bueno, pues decidimos venir a pasar la fiesta, son fiestas estas. Porque son fiestas, grandes fiestas las que se hacen. Lo que más me gustó es el baile, como toda la gente de todo tipo está bailando. Me gustaría venir de nuevo y ya quedé que para el próximo año voy a meter a clases de danza regional para poder bailar. Formidable, para los jóvenes está formidable, para los niños igual, porque bailan. Y si se puede en los parques, que se repita, si se puede en las delegaciones, que se repita. Es un descanso para todos, es algo muy bonito. Me parece de lujo que la gente venga a conocer realmente de lo que somos y de lo que estamos hechos y para lo que fuimos creados. Pues nada, pues que la gente que siga viniendo a este tipo de eventos, que nos sigamos subiendo a la tarima. Y pues nada, o sea, y a seguir en la tarima y a darle, porque estamos de lujo en una tarima, todos nosotros estamos de lujo en una tarima.